ligas, béticos y sevillistas de las cabezas de San Juan y del mundo entero que nos siguen como cada lunes en la tertulia de las dos pasiones futbolísticas de las cabezas de San Juan, del Betis y del Sevilla, aquí en Telecable, nuestro derbi. Comenzamos un nuevo programa, el segundo de este 2023, y venimos cargados de muchos temas que actualizar, que analizar y también, por supuesto, que opinar por parte de nuestros contertulios. Les saludamos también a todas aquellas personas que no solo nos ven a través del dial 229 de la televisión por cable de las cabezas, sino que también a todas aquellas personas que lo hacen a través de nuestra nueva aplicación por streaming, Zappi. Allí nos pueden encontrar y, por supuesto, también en nuestra página de Facebook, Telecable Las Cabezas HD. Y como este programa también es el programa de TikTok en Telecable, pues hoy, por primera vez también en nuestra corta historia del programa, nos van a poder seguir en directo a través de esa red social que tanto juego nos está dando en la tertulia de nuestro derbi aquí en Telecable Las Cabezas. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios, a el bando, en primer lugar, sevillista, Alberto Lemus, David González. Buenas, bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, buenas tardes. Bien. Aquí ya va para debatir y disfrutar de un nuevo programa, como siempre. Más sonrisas os veo hoy. Hombre, ya estamos un poquito, estamos remontando el vuelo y quiera que no, pues eso siempre tranquiliza, ¿no? Después de los meses tan malos que llevamos, ¿no? Bueno, pues saludamos ahora también a la parte del Real Betis Balompié, a mi derecha, Pepe Quiñones y Javier Brito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, aquí, como ha dicho Alberto, pues preparado para otro programa más. ¿Preparado para la leña también, Javi? Buenas tardes. Bueno, vamos a lo que venga. Vamos a dejar la leña al lado. Bueno, pues vamos a seguir saludando porque es un programa muy especial. Vamos a hablar mucho de mercados de fichaje, lo adelanto. Queda tan solo unas horas y, bueno, la verdad es que ha habido muchos movimientos en los dos equipos, mayormente en la parte de Nervión. Hablaremos de todo ello, lo analizaremos. Y también tengo que ya adelantar que yo creo que el mejor fichaje de este mercado invernal lo hemos hecho nuestro derbi, porque tenemos refuerzos en el día de hoy. No vamos a adelantar nada, es una sorpresa para todos vosotros, para toda la audiencia que estáis ahí comentando y animándonos cada lunes que tenemos nuestro derbi. Y también saludamos desde ya a nuestros analistas, al hombre que trae todos los apuntes del fútbol sevillano. Hablamos de Francisco Pulido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañero, un día más. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, contertulios? Pues sí, aquí estamos hoy para dar un toque diferente. Hoy, en vez de apuntes tácticos, como suele ser, vamos a hablar de mercado, porque el mercado se cierra en el día de mañana, último día de enero, y la cosa está que arde. Además, también, para preguntarte sobre ese partido que tiene el Betis este miércoles ante el Barcelona, esperemos que no sea robado como fue el cabecense ayer, y también para hablar del partido del Sevilla también con el Barcelona incluso esta semana. Así que un día más aquí con vosotros y atentos, porque el mercado, como digo, está que arde y hay novedades de última hora. Pues esas novedades que nos las contarán dentro de un minuto. Tengo aquí a nuestros contertulios, teníamos muchísimas ganas de ya estar con ellos después de 15 días, y lo que os voy a pedir es un titular de cómo está la situación de vuestro equipo. Antes he empezado presentando por el Sevilla, comenzamos por la parte bética. Un titular que me digáis de vuestro equipo, de vuestro Betis. Tibio, ni más ni bien, sigue una línea continua. Parece que las cosas están muy mal, obviamente la eliminación de Copa pues no es algo de agrado. La Supercopa pues no hizo un mal papel, al final no se consiguió pasar ni siquiera a la final, aunque hizo un buen papel con el rival que tenemos el miércoles. Y en Liga, pues desde la última vez que nos vimos, creo que han sido dos victorias y una derrota, si no me equivoco. Una derrota y una derrota contra victoria. El Español y una victoria contra el Getafe. Pues bueno, son un partido obviamente contra el Español que al final, cuando echas las cuentas, si quieres aspirar a Europa, te quita muchas posibilidades, pero creo que estamos todavía en la pomada. De puesto de estar sexto, puede hacer las cuentas de un partido menos que tenemos con el Español, que ocupa, con el Atlético de Madrid, que ocupa la cuarta plaza, y seguimos luchando. Yo diría discontinuo, desaceleración, no está teniendo esa continuidad de juego. Por ejemplo, el partido que hablábamos aquí la semana pasada, en el último programa,
de ese buen partido que te hace contra el Barcelona, juega fatal contra el Español. Un equipo que está ahí abajo como el Español te da ese, de mi punto de vista, vapuleo incluso en bastantes tramos del juego al Betis. Tenemos el partido Osasuna, que es verdad que juega un poquito mejor, pero aún así comete unos errores graves que le condenan que vaya a la tanda penalti, y la tanda penalti por encima al Betis no se le está dando bien, pues nos quedamos eliminados. Y después el partido de Getafe, que es verdad que, hombre, que se consigue los tres puntos, pero el Betis juega mal, no hace un buen partido y no hace un buen papel contra un rival como Getafe. Esperemos que cambie la dinámica. También hemos dicho muchas veces, hablando de jugadores, que el fútbol al fin y al cabo pues son altibajos. Pues ahora parece que lo que es el juego del equipo está pegando un poco un bajón, tiene un altibajo. Pero bueno, esperemos que Pellegrini, vamos, yo por lo menos confío en que vuelva al sendero bueno. Bueno, pues esperando el buen sendero del Betis, así están los béticos y los sevillistas, que ya adelantábamos, ¿no? La sonrisa. Y bueno, ¿qué titular le ponéis al equipo de Jorge Sampaoli? ¿Pero titular como el de Pepe Quiñones o...? Sí, yo creo que hacen falta, los dos titulares que han dado los béticos, hacen falta tres o cuatro portadas de periódico, pero... Yo, mi titular es que... aunque ellos quieran y lleven 3-4 programas aquí dándonos leña, porque ellos ya no se acuerdan, nosotros somos unos 4-5 años más mayores que ellos y ellos ya no se acuerdan de la última vez porque eran muy chicos, nosotros sí nos acordamos, pero el Sevilla no va a bajar a segunda división, ese es mi título. El mío es que el muerto tiene pulso, el muerto tiene pulso y el tiburón es muy peligroso, el tiburón ya cuando empieza... Ah, de hecho, bueno, ya empezará a quitar los sueños y las cosas que empieza a quitarle a ciertas personas. Pero bueno, que el muerto, pues ya ha dado señales de vida. Es verdad que ante rivales, ciertamente que, hombre, que pero bueno, hay que ganarle. Lógicamente hay que ganarle y cayó con Osasuna de forma injusta para mí. Sevilla, yo creo que fue mejor que Osasuna allí en Pamplona. Su afición, frío, bueno, este formato de Copa también así, bueno. Pero tampoco yo creo que era la guerra del Sevilla este año como estaba en Liga y como sigue estando. Pero bueno, ya por lo menos respiramos un poquito. Bueno, Osasuna que ha sido juez y el que ha echado a los dos equipos sevillanos en la Copa del Rey. El último nuestro derbi, estábamos a expensas de esa previa, el Betis contra el Osasuna, el Sevilla frente al Alavés. El Sevilla sí que consiguió pasar esa fase, ¿no?, de la Copa del Rey. Al final, pues bueno, pues el equipo de Pamplona, pues que ha puesto a cada uno en su sitio, por así decirlo, y en ambas eliminatorias, por hacer un breve apunte, creo que los dos equipos sevillanos estuvieron por encima, ¿no?, del rival, de Arrasate. En el caso del Betis, en el minuto 92, una jugada muy inocente de Loren, que seguramente hablaremos después del tema del mercado de fichaje, pues hizo que el partido que estaba prácticamente hecho fuera la prórroga y al final la tanda de penalti nos echara fuera. El Osasuna es un muy buen equipo, está haciendo las cosas muy bien este año y creo que el partido del Sevilla fue muy parecido. Al final se va la prórroga y a lo mejor por físico, por frío, por lo que ha dicho Alberto, que una vez sí estoy de acuerdo con él, pues decanta el partido para el Osasuna, así que nos iremos a ver el San Fermín y el Sevilla y Betis, porque la Copa del Rey ya ninguno vamos a ver nada. Es una pena, pero bueno, yo pienso que sí, que el Betis fue superior a los Osasuna, pero claro, es lo que he dicho antes, ¿no? Si tú eres mucho superior que seas, si cometes esos errores, esas dos oportunidades que le das a empatar a Osasuna, y después en la prórroga, pues no tienes la capacidad de volver por delante, y la tanda de penalti, que lo de Bravo, eso de para penalti, la verdad es que eso lo debería de mirar. Pues ya son tres tandas penalti y no ha parado ni uno del parado. Y la Copa del Rey también, si le mete una más, ¿eh? Y la Copa del Rey la mete. Y nada, para hacerlo, mirar el partido del Sevilla lo vi un poco más de tú a tú, de más equipos igualados, pero bueno, verdad que a lo mejor pudo estar Sevilla un poquito mejor. Yo lo que me alegro, hombre, es que esté el Sevilla un poquito mejor. Tampoco creo que sea para tirar cohetes como están tirando ellos, que le han ganado un equipo muerto como el Elche. Y bueno, y Arcadi ahí al final del minuto, de hecho me recuerda el partido de Arcadi mucho de partido de Sevilla contra Arcadi, el partido que ha tenido el Betis contra Getafe. La verdad que son bastante parecidos. No hace un buen juego y bueno, al final pues, se encuentra con ese penalti que le da la victoria. Fútbol también es así, ¿no? Pero yo lo que sí le aconsejo, yo como siempre no van a coger ningún consejo y se van a poner, es que es prudencia, que llevan una muy mala racha y que por dos partidos, que hombre, que es verdad que le ha dado un balón de oxígeno porque el descenso este año va a estar
va a estar fácil no descender, porque va a estar barato. Por ejemplo, el Sevilla lleva 5 puntos, creo, o 6 puntos. Un equipo que está ya en segunda prácticamente. También está Cádiz, que está irregular. Y bueno, a la vez también. Y en fin, yo le diría que tengan prudencia, que no se vengan ahora tan arriba de eso del tiburón. A ver si el tiburón al final flaquea y acaba en el fondo. Bueno, pues iba a sorprender a propios extraños, porque había escuchado de Pepe Quiñones eso de que se alegraba también por el Sevilla, pero bueno, ya con el último consejo ha dado ahí un poquito, un palito, ha abierto ya la leña. Yo hoy me he tenido que vestir de colegiado, de árbitro, para poner orden. Eso sí, esperemos no ser como Espinosa Jiménez, el colegiado nubense de ayer, el cabecense, que la lió en el Carlos Marchena. Así que vamos a portarnos bien. Por parte del Sevilla, como decíamos, pues bueno, aparte de esa eliminación contra los Osasuna, como viste, y también el papel del equipo en Copa. Pues, verás, el problema de Pamplona, yo creo que fue la falta de acierto, porque la primera parte hace una buena primera parte, llega ahí a tres cuartos, y en tres cuartos parece que se apaga la luz, porque... la Mela, hablamos siempre de lo mismo, que le cuesta decidir ahí en los metros finales. De Rafa Mir, ¿qué vamos a decir? Rafa Mir necesita 10 para meterte una. Y el Shimi no te perdona. Shimi, la primera que te coge. Bueno, la primera hace Bono la parada de. Una de las paradas del año. Y la segunda no te perdona, porque es un delantero que es mejor que los dos que tiene el Sevilla ahora mismo, ¿no? Y a la primera entró, o bueno, a la segunda en este caso, que Bono no pudo hacer nada, pues entró. Tuvimos la suerte o el buen hacer también de empatar ahí al final. Y en la prórroga sí que es verdad que parecía que el Sevilla había llegado mejor que Osasuna, pero después el fallo ese ahí en la salida cogió al equipo descompuesto completamente y prácticamente el gol lo regala al Sevilla, ¿no? Y la verdad que una pena, porque no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alberto antes. Yo creo que las competiciones cortas ha sido realmente lo que a Sevilla le ha dado gloria y plata, digamos. Y yo no estoy de acuerdo con... No, yo creo que la Copa fue un palo bastante duro, aunque luego el sábado pues nos vinimos un poquito arriba con la victoria de... con el Elche, que hacía no sé cuánto tiempo que no se iba al Sevilla 3-0 al descanso. 9 puntos de 11 posibles, aupa el Sevilla fuera de los puestos de descenso, y se ve la clasificación de otra manera, ¿no? Sí, hombre, ahora mismo en los últimos 5 partidos estamos creo entre los 4 o 5 mejores de la liga en puntos, pero bueno, es muy poco, pues se acaba la primera vuelta con 21 puntos, que para el Sevilla es un bagaje bastante poco. Estamos recuperando efectivo también, ya hemos recuperado al Papu, ya esperamos pronto a Tecatito, a Marcao, un poquito más tarde, Telle, se ha fichado, un par de futbolistas, y bueno, poco a poco, pero yo creo que el equipo va a tirar para arriba, incluso yo creo que le va a dar para luchar por los puestos europeos. Champions seguramente no, porque ya son muchos puntos, pero por el sexto o séptimo puesto, pues yo creo que va a acabar luchando el Sevilla, porque yo creo que tiene equipo para ello. Estamos recuperando también una buena versión de Zuzu, que el otro día fue un espectáculo verlo jugar. Y bueno, y hay equipo, porque somos el cuarto presupuesto de la Liga Española, y donde está ahora mismo Sevilla, pues es una cosa que es muy rara. Parece que queda ya mucho más atrás en el tiempo, además con estos buenos resultados que ha tenido Sevilla en Liga en los últimos partidos, pues parece que se va paliando un poco, al menos de imagen, de temas de conversación, pero quiero que me comentéis algo de cómo vivisteis esa manifestación en el partido frente al Cádiz, si no recuerdo mal, que fueron minutos antes, horas antes del encuentro. Pues, ¿verdad? La gente es libre de expresar su sentimiento, sus emociones, y la verdad que no estamos de acuerdo prácticamente nadie en cómo se ha gestionado la temporada, no de ahora, desde verano, digamos, y ya la gota que colmó el vaso fue el partido en Girona, que la manifestación viene después del partido en Girona, y la verdad que el sevillismo hace bien en alzar la voz y preguntar que pacíficamente, claro está, sin tener que encender ningún contenedor ni nada de eso, y pacíficamente pues decir que dónde está el dinero que se ha cogido
En el tema de los fichajes y que el tema del Consejo de Administración, pues hay que cambiarlo. En primer lugar, porque está cesado. Ya en la Junta de Accionistas se vio que no tenía el apoyo de nadie. Y en segundo lugar, porque las cosas no se pueden hacer peor. Ahora lo están intentando arreglar en enero, que ya van tarde porque ya llevamos 4 meses y pico de competición. Ya esos 4 meses y pico es una loza que va a costar mucho trabajo levantar por un tema objetivo de puntuación, no por nada. Son 21 puntos en una vuelta. Así que nada, la manifestación, antes fuera de cámara lo hemos estado hablando, si la cosa va a seguir así, pues hacemos una manifestación cada 2 semanas, que yo no tengo problema ninguno. Sí, pues, se le da bien a claro. Sevilla después de las manifestaciones estos partidos. Desde aquí ahora un llamamiento a todas las personas que nos están viendo a través de redes sociales, también los que nos estén viendo a través de la televisión de todos los cabeceños, que nos comentéis por Facebook, en Telecable Las Cabezas HD, en el directo de nuestro programa, ¿cómo estáis viendo a la situación de vuestro equipo, los nuevos fichajes que están sonando, los últimos partidos y los próximos que vienen? Que aquí les vamos a leer y vamos también a sacar a la palestra todos los temas que los cabeceños pues tengan en el interior de sus corazones verdes o sevillistas, verde y blanco o rojo y blanco. Y hablando del Betis, si hacíamos antes una referencia al verdugo Pamplonica, a los Osasuna, que se cargó al Sevilla y al Sevilla, mejor dicho, de la Copa del Rey, el próximo partido del Betis es este miércoles contra el Barcelona y el próximo partido del Sevilla es este sábado domingo, también frente al conjunto blaugrana. ¿Cómo veis al Betis para enfrentarse a todo un coco de la competición, como es el FC Barcelona de Xavi, que tan solo ha perdido una vez en lo que llevamos de liga? Bueno, tenemos la antítesis de que hace poco tiempo hemos jugado contra ellos en la Supercopa, que fue un partido que no se consiguió pasar, pero que sí que se empató y que sí dimos una muy buena cara. Sabemos que en este caso ya sabemos seguro, tanto Bético seguramente como Sevilla, que Dembélé no va a jugar, que quiera que no es una herramienta importante menos que tiene el Barcelona. Y lo lógico, ya lo mismo pensarán en lo contrario, pero lo lógico es que tanto Bético como el Barcelona pierda porque solo ha perdido una vez. Pero igualmente creo que es un partido que hay que jugarlo, que es en nuestra casa y que ya hemos jugado contra ellos. Creo que el Betis puede dar la cara y, ¿por qué no?, dejar algún punto aquí en el campo del Betis. Yo pienso que si el Betis juega, teniendo en cuenta que el partido es en casa, juega como le jugó al Barcelona en la Supercopa de España, se queda los 3 puntos aquí en el Villamarín. Si jugamos como hemos jugado contra Getafe, pues a lo mejor no golean en casa. Va a depender de lo que hablaba antes, ¿no? Es decir, puede ser un partido clave para que el Betis coja una continuidad y además un partido clave de con estos tropiezos, vamos a decirlo así, que tiene el Betis en Liga, pues se vuelva a reenganchar ahí en la pelea un poco de intentar lo que es entrar en puesto Champions. Tenemos el partido ese a las 9 el miércoles y el sábado el Celta. Es un partido que se puede coger ahí si sale bien la cosa a 6 puntos. Y nada, lo que ha dicho Javi también, alguna vez tendrán que perder. Y yo creo, hombre, veo más factible, por ejemplo, que el Betis le pueda ganar en casa al Sevilla allí, porque no, pues nada, por el último programa dijiste tú, ¿no?, que llevaba 20 y tantos años el Sevilla sin ganar allí en el Camp Nou. Uh-huh. Pero bueno, con un equipo así, como diría Albertillo, contra el Madrid Barcelona no sabe uno por cómo puede salir. Sabe cómo va, pero no cómo puede salir. Todos los partidos hay que jugarlo. Ningún equipo nunca ha ganado todos los partidos de la Liga. A algún punto se deja y creo que el Betis, además de que, por suerte, también creo que uno de los motivos por los que no ha estado a nivel futbolístico que esperamos o que venimos acostumbrados en el último año ha sido ciertamente algunos jugadores clave lesionados, sobre todo a Fekir. Y obviamente Fekir estará quizás para una parte, pero Fekir es un jugador que se motiva mucho contra equipos como el Barcelona, como contra el Madrid. Bueno, recuperamos a Juanmi, así que también es un poco de comenzar y volver a esa inercia ganadora. Ha terminado la primera vuelta, falta ese partido para el Betis. De hecho, el partido de esta noche entre el Villarreal y el Rayo y ese partido entre el Real Madrid y el Valencia son los 3 que quedan para finalizar la Liga. El Barcelona, que es el claro campeón de invierno, como se suele denominar. ¿Os quedáis los béticos con la primera vuelta de este año o del año pasado? Si no me equivoco, por punto la hemos igualado. No. Si se gana contra el Barcelona, mejoraría por un punto. Yo me quedaría con esta sensación de este año. Y además, que se me olvidó decir del tema del Barcelona, el Betis siempre lo juega muy bien al Barcelona. El Barcelona es un equipo que sabemos jugar toque, que le gusta jugar toque, y el Betis siempre se le ha dado menos jugar contra equipos que jueguen de esa manera. Entonces, bueno, a ver qué pasa el miércoles, esperemos que se queden los 3 puntos del Villamarín y a seguir sumando. Y al Camp Nou se va con
con la confianza de estos últimos resultados también, ¿no? Por parte del Sevilla. Carlos no es la visita al dentista, ¿no? No sé eso de decir. Lo decía Caparrós, de hecho, ¿no? Fue el que lo dijo. Pero en Mallorca. Nosotros somos unos ilusos y cuando nos sentamos el domingo a las 9 creemos que se puede, pero después siempre por H o por B pasa algo y no, vamos, con un gol, el año pasado pasó lo mismo, que llegó el Sevilla muy bien, llegó incluso por encima del Barcelona, ¿no? Llegó por encima del Barcelona, llegó el minuto 70 y poco, 0-0. El partido estaba para cualquier lado, hubo un penalti ahí de un tiro de Martial, recuerdo que saca el brazo el jugador del Barcelona y no hubo penalti para Sevilla. Y en el minuto 70 y algo creo que fue, Pedri hizo la jugada de su vida, pues, está metiendo todos los goles para empujar, menos cuando nos coge allí el año pasado, que hace la jugada de su vida, se va de dos tíos y en la frontal y le pega un zambombazo y 1-0 y para tu casa. Y todos los años igual, es lo que he comentado antes, porque son 20 años ya sin ganar allí, así que tampoco, verás, vamos a ver el partido con toda la ilusión del mundo, pero la visita al dentista es muy traicionera. Además recupera Lewandowski, se va Dembélé, como decía, pero lleva Lewandowski, es muy difícil. ¿Se le tiene miedo a ese delantero, Alberto? Bueno, miedo no, pero que todo, pero que ir al Camp Nou, al Bernabéu. Normalmente tú cuando ves el calendario, esos dos partidos los sueles contar por perdido siempre. Sí. Que te encuentras un punto allí, pues es un punto de más. Y después lo que dice David también, tú te pones a ver el partido con toda la ilusión del mundo, creyendo que tu equipo puede ganar, tiene una ocasión y dice que bien está jugando, que veremos a ver. Pero siempre, si no aparece la calidad del equipo, aparece el del Pito, que también aparece mucho por esos campos. Y bueno, a ver lo que hacemos, pero que bueno, sin presión ninguna. Y ese partido yo de antes... ahora mismo ya como todos los años, cuando está arriba también es muy probable que lo pierda y está apuntado ya en el calendario como partido perdido. Así que bueno, a ver, si hay suerte rascamos arte. Será también un buen escaparate el Nou Camp, el Camp Nou, para ver a nuevos fichajes, ¿no?, que han llegado. Sí, a ver, esperemos, seguramente tenga un ratito ya Brian, el Pape Gueye, veremos a ver. Porque por lo visto tiene una sanción de la web, de la FIFA o no sé, algo leído. Hablaremos seguramente de ello. Y bueno, a ver, pero bueno, los mejores fichajes, que siga Suso mejorando, el Papo hay que recuperarlo, hay que meterlo también dinámica y seguir con esta inercia y con este y ser un poquito más positivo, claro. A mí, que me perdone Alberto, que siempre tiene aquí el evangelio, como solemos decir, pero te voy a llevar a la contraria, el mejor fichaje no es ni la recuperación de los jugadores lesionados del Sevilla, ni Abner, Vinicius y los que puedan llegar del Betis, porque llega el momento, no sé si me puedo hasta poner de pie, compañeros, porque llega el momento hoy aquí en nuestro derbi, porque, bueno, no, estamos nerviosos, nerviositos perdidos, después de un tiempo de negociaciones, de buscar el transfer, de acordar con los agentes, podemos ya presentar hoy aquí a la nueva incorporación. Será la primera de alguna que otras y pueden que sea incluso muchas. Nosotros no tenemos el 31 de enero como fecha tope, fecha límite para esos mercados de fichaje, pero sí que es cierto que queríamos aprovechar un programa como este, el de los fichajes, para presentar a uno del cual me llena bastante de orgullo. Hablamos de un sevillista de pro, de una persona que sabe muchísimo de fútbol en las cabezas y que una de sus pasiones, quizás una de las más grandes, es su Sevilla Fútbol Club. Presentamos a una nueva incorporación, a un nuevo fichaje en nuestro derbi, una nueva sección, la rúbrica de Domin Alonso. Bueno, pues buenas noches. Como bien ha dicho el amigo Pedro Pablo, al cual le agradezco la gentileza que ha tenido conmigo, me habló hace unos días de esta posibilidad. Y la verdad que me gustó mucho, es una nueva experiencia, nunca lo había hecho y bueno, todo lo que sea hablar de fútbol y de una de mis grandes pasiones que es el Sevilla Fútbol Club, pues nada, me pareció interesante y voy a estar con vosotros varias semanitas hablando de diferentes temas del Sevilla. Yo creo que no necesito presentación, soy Domi, sevillista, aquí vengo en mi condición de aficionado del Sevilla, una de mis grandes pasiones.
Yo, como diría casi José María del Nido, soy sevillista casi antes de nacer, ¿no? Porque creo que en mi familia pues estaba predestinado a ello y desde muy pequeñito empecé a ir al campo con mi abuelo, que fue el que me metió ese bendito veneno del Sevilla. Y bueno, he sido accionista hasta hace muy poquito, soy ahora actualmente abonado, he sido socio del Sevilla, actualmente abonado, ¿no? Y nada, encantado de, como he dicho, de estar con vosotros y de participar en esta pequeña rúbrica o firma, como le queramos denominar. Bien, pues una vez hecha la presentación, a cualquier sevillista nos dicen que una vez terminada la primera vuelta, el Sevilla está peleando por no descender, yo creo que todos nos hubiésemos llevado las manos a la cabeza, ¿no? Parece increíble que hayamos llegado a esta situación deportiva, pero esta es la realidad que tenemos. Y hace 3 semanas pues era todavía mucho peor, porque estábamos en puesto de descenso, cuando el año pasado a estas alturas pues el Sevilla peleaba por el título de Liga y era uno de los equipos que estaba en una forma espectacular y con unas prestaciones muy buenas. Entonces hoy vamos a hablar un poco de por qué el Sevilla ha llegado a esta situación. En otra semana tocaremos el tema accionarial, el tema institucional, íntimamente ligado, porque en una sociedad anónima yo creo que está íntimamente relacionado y puede ser uno de los motivos también. Pero hoy vamos a hablar del motivo que pienso yo que ha llevado al Sevilla a esta situación, ¿no? Y es una, para mí, muy deficiente, nefasta y yo diría que hasta incomprensible planificación deportiva. Y digo incomprensible porque la hace quien la hace. La hace un auténtico número uno, como es Monchi, que lo ha demostrado, no lo tengo yo que decir, que está avalado por todo lo que ha hecho en el Sevilla y que ha hecho cosas que a los sevillistas nos gustaría que algún día se pudieran explicar, que parece incomprensible que las haya hecho el propio Monchi, ¿no? Yo creo que esto nace mal desde, bueno, ya la temporada pasada, la segunda vuelta es una segunda vuelta que el equipo no funciona. Hay muchas lesiones, es un factor importante, la cantidad de lesiones en jugadores es importante, pero yo creo que el proyecto de Julen Lopetegui, al que yo me tengo que poner de pie, yo soy un gran admirador y he sido un gran defensor de Julen Lopetegui, porque ha hecho cosas muy importantes en el Sevilla, ha conseguido 3 clasificaciones para la Champions de manera consecutiva, levantó una Europa League en un torneo extraordinario que hizo. Pero yo creo que el proyecto de Julen estaba agotado y creo que el propio Monchi lo sabía. No sé por qué se tira hacia adelante, seguramente porque Lopetegui no encuentra algo mejor que le convenza y seguramente porque el Sevilla tampoco encontró en la pretemporada otro entrenador que pudiera tirar para adelante. Pero yo creo que ahí nace ya el proyecto viciado y después las cosas que se hacen, ¿no? Se van 2 pilares fundamentales como han sido Jules Koundé y Diego Carlos, que han mantenido la base del equipo, y bueno, lo que viene, pues se firma un chaval con 20 años, que puede ser un futbolista interesante, pero que ahora mismo es un jugador por hacer, que es Nianzú, que viene del Bayern de Múnich, que además cuesta mucho dinero, 20 millones, después se firma a un central del Galatasaray, que prácticamente no ha jugado, que cuando ha jugado parece ser que podía ser un futbolista interesante, pero que juega muy poquito. Todos los sevillistas estábamos clamando por un sustituto para Fernando, que es un jugador importantísimo en el entramado del Sevilla, que se lesionó la temporada pasada y lo notó muchísimo el equipo, y el Sevilla no ha traído a nadie. Hoy ha firmado un futbolista, hoy a 30 de enero, ha firmado un jugador que parece ser que va a jugar en el sitio de Fernando. Después, el Sevilla es un equipo ya con unos jugadores con una edad, creo que no se ha rejuvenecido suficientemente la plantilla, jugadores casi todos del mismo perfil, mucho balón al pie, jugadores con buen pie, con buena técnica, pero yo creo que faltaba desborde y faltaban bandas, ¿no? Para más inri, pues a Lucas Ocampo, que es un futbolista de banda, de garra, pues también de mala manera, en una operación, en un sainete, diría yo, rocambolesco, pues me lo llevan a Ámsterdam, lo tienen en un hotel, lo firman, no lo firman, es un auténtico descalabro. Y viene Jan Usai, un jugador que llevaba 3 meses sin equipo en San Sebastián y que prácticamente no ha jugado. Era otro clamor para los sevillistas, que el equipo necesita gol, necesitaba un delantero, y bueno, lo que viene es un tal Dolber, que no lo conoce, al chiquillo este no lo conoce absolutamente nadie, que además viene lesionado y que prácticamente no ha jugado. Entonces todo eso ha lastrado al equipo, lo ha lastrado en una primera vuelta lamentable, que bueno, que termina con la destitución de Julen Lopetegui.
se ha firmado un entrenador que a mí me gusta, considero que es un buen entrenador, Jorge Sampaoli, pero que yo tengo mis dudas de que sea el entrenador idóneo para esta situación en la que se mueve el Sevilla, ¿no? Es verdad que en las tres últimas semanas el equipo parece ser que empieza a Sampaoli a cogerle el aire, a organizar el equipo. También se han recuperado varios futbolistas muy importantes y bueno, tenemos la esperanza de que el equipo pues vaya hacia adelante con los refuerzos que parece ser que van a venir y volvamos a ilusionarnos y volvamos a ver a un Sevilla. ¿Hasta dónde le va a dar? Pues no creo que le dé para mucho, pero bueno, ya veremos, iremos analizando sobre la marcha, iremos debatiendo, iremos contando las cosas que nos estén que estén ocurriendo en nuestro Sevilla. Así que nada, nos vemos dentro de 15 días y muchas gracias a todos. Pues un tremendo placer tener a una incorporación, un nuevo fichaje como es Domin Alonso para nuestro derbi, que estará con nosotros por supuesto cada programa para hablarnos de lo que a él le apetezca de su Sevilla, porque para eso es su sección, para eso es su firma, su rúbrica, que a los sevillistas. ¿Qué os ha parecido el fichaje? El fichaje de Champions League. Domin, para que no lo conozca, es un sevillista, pero vamos, aférrimo y bueno, ya habéis visto la prosa y la palabra que tiene. Aparte fue coordinador de la cantera del Cabecense, de nuestro equipo, y bueno, pues ahí está Domi, que más que Domi de fútbol del Sevilla seguramente no sepamos nadie. ¿Y qué? Si hubiera venido en invierno del año pasado, en vez de Martial y Tecatito, a lo mejor tuviéramos una liga más en las vitrinas. Pero bueno, encantado que Domin se sume, hombre, y todo el que quiera, pues ya sabe que aquí tiene su sitio. Bueno, estoy haciendo yo la competencia a Monchi, seguro que con este fichaje hemos mejorado toda la planificación del Sevilla, como bien nos comentaba el bueno de Domin Alonso, hablaba y lo sacaba él. Porque no me puedo quejar, vuelve a salir el tema Monchi, también lo salía en uno de los comentarios que nos han hecho en Facebook, nos decían que Monchi llevaba 2 meses de vacaciones, bueno, pues las últimas semanas se ha puesto las manos a la obra, ¿no? Para intentar revertir la situación. Monchi nunca está de vacaciones. Monchi es muy trabajador porque es su forma de ser y bueno, le han salido este año las cosas, no le han salido como él quería y bueno, y lo está intentando arreglar y en ello está. Bueno, pues era Luciano Benoiz quien nos hacía ese comentario acerca de Monchi, de la planificación. Y ya va tomando, ¿no?, en nuestro derbi este ambiente de mercado, de los últimos minutos, de las últimas horas de mercado de fichajes. ¿Esperáis grandes movimientos por parte de vuestros equipos? Bueno, nosotros hoy han llegado dos. Bueno, anoche llegó uno, hoy ha llegado Brian, anoche Pape Gueye. Y yo creo que algo puede caer entre esta noche y mañana. No sé, se estaba hablando de un central que parece ser que no... Que va a haber que esperar a verano por problemas que tiene allí con el equipo del Papa, con San Lorenzo. Y el Papa, el Pape y el Papu. y bueno, también se hablaba de alguien que pudiera venir ahí de otro tipo de punta, digamos, como que saliera más del prototipo que tiene el Sevilla, que es más delantero de área y con poca calidad, los dos que tenemos, ¿no? Buscar algo que fuera del área, jugar un poco más al balón y tuviera un poquito más de técnica. A ver si cae alguna incorporación. Delany ha salido esta tarde al Hoffenheim y a Gustinson, que nos lo han devuelto también. Por culpa de ellos no lo han devuelto. Han llevado yo para allá a Alex Moreno, no lo han devuelto los otros a Gustinzo y se va para Mallorca, ¿no? Mallorca, ¿no? La sección al Mallorca. Bueno, Januzaj también está ahí al borde. Januzaj también, pues lógicamente, una persona que no cuenta con minutos y aparte, según tenemos entendido y a los vídeos, en vídeo está, ¿no? Que poco profesional, pues está claro que aquí sobra, ¿no? Por parte del Betis, pero ahí vamos a entrar en profundidad, pero algo que queréis comentar. El principal cambio del Betis ha sido, como ya mencionaba, la salida de Alex Moreno. Hace falta dinero y pues se hizo la venta.
Sé que es bastante polémica, pero al fin y al cabo es una posición donde la explosividad y la velocidad es importante. Tenía 30 años, estaba en su cumbre económica, en el momento donde más iba a tajada podía sacar. El cambio vino a los dos días, ya está dentro de la plantilla, y ahora parece que todos los ojos están puestos en la salida, que hoy por hoy parece lo más complicado, cuando te meten un tronco, a ver quién coño se lo quita después. Encima, tenemos ahí a Montoya, que ese no se va a ir ni pegándole, Loren, que parece que no quiere salir, lo he visto Rubí, etcétera, que eso es donde más difícil tiene ahora mismo Cordón la tarea. Y bueno, parece que todo lo que pueda salir, todo lo que pueda sonar a Jose y demás, será solamente si hay hueco en la plantilla, sacando una ficha. Parece que lo está cerca de las Palmas, a ver qué se hace. No, yo poco más que añadir. De inicio ya hablamos cuando el programa anterior del tema de Alex Morelos. Que se le ve, hemos estado viendo, ¿no? Partido, se le ¿no? ve, se le ve que tiene chaval buena pinta. Pues un joven, el tiene la edad de Luis Enrique, creo, 22 años creo que tiene. Y bueno, el fichaje de Alex Morelos, pues es metido de falta de dinero. Y cualquier equipo que venga, un club fuerte económicamente, que venga y quiera llevar un jugador de Betis pagando su precio, pues evidentemente se lo va a llevar. Eso tiene su parte buena y su parte mala, porque si pero, fichas Javi, a un... Si te hace falta el dinero, claro, pero me refiero... No, el, no si en la venta de Alex Morelos está claro que había que hacerla. Pero la cosa es que estás fichando a jugadores con contrato hasta 2029, que si te sale bien, no tienes blindado claro. De por vida, pero cuando te saco Montoya, vas a estar cogiendo dinero y viendo Sevilla del carajo. Entonces, ahí hay que tener cuidado, 2027, 2029, ojalá salgan todos como Luis Enrique, que parece que apunta bien y demás, claro, pero cuando te saco Montoya hasta 2029, va a tener un Montoya, un ton de muros en su momento viviendo, que hemos tenido muchos ejemplos de eso. Van der Vaart, jugadores así que... Bueno, pero ojo. Van der Vaart ya también vino de Huerta de Rosca, y no lo mismo la proyección que pueda tener Vinicius o Luis Enrique que la proyección que va a tener Montoya, que a mí me sale más. Yo Montoya evidentemente no lo quiero en el Betis, pero un amigo mío, el Carabina, que está enamorado de jugador, no sé qué le ve de Montoya, pero la bueno, rima el allá. Y yo creo que ahora el Betis el objetivo va a ser ese, salida. No creo, ojalá, pero no creo ya que venga ningún refuerzo, porque más o menos el Betis, bueno, más o menos no, el Betis su plantilla la tiene y ha demostrado que esa plantilla está funcionando, salvo la lateral derecho, está en todas las posiciones dobla. Está funcionando, está funcionando. Y bueno, después pues también yo siempre he dicho que en el Betis no hay ni A ni B, porque más o menos los va rotando y los jugadores van cumpliendo. Hasta Edgar, pues mucho no le gusta a Alberto, pues cuando juega también ha llegado a cumplir. Y esa nada, es la palabra, pues, que salgan Montoya, es decir, Loren... Eso es lo más complicado. A Loren, sí, algo más puede, pero... Tenemos noticias, nos lo adelantaba Pulido, y es que... Han vendido Montoya. Vamos, no, no. Iba celebrando ya, ¿eh? Guardemos la botella de champán todavía, porque, como decimos, faltan horas para el cierre de mercado, y bueno, pues todos los aficionados del fútbol, todos los béticos y los sevillistas, lo que tienen que hacer desde ya es ponerse a estudiar cuáles son las posibilidades de uno y otro equipo. Y qué mejor manera para estudiar, al menos así es como lo hacía yo para intentar pues, ahorrarme trabajo, que con los apuntes. Los apuntes que nos lo trae Francisco Pulido. Pues los apuntes de esta semana no va a ser tanto de fútbol sino de mercado, porque estamos terminando el mes de enero y eso significa que se termina el mercado de invierno, un mercado con muchas novedades en los dos equipos sevillanos. Empezamos por el Sevilla porque hay noticias de última hora. En la tarde de hoy ha llegado a Sevilla Brian Hill. El jugador llega procedente del Tottenham, donde solo ha jugado 4 partidos en la Premier League. Ya estuvo en Sevilla, se marchó al equipo inglés a cambio de 25 millones de euros y el delantero de Barbate que viene para reforzar el ataque del equipo de Sampaoli. Un Sampaoli que también cuenta con una cara nueva si el reconocimiento sale oportuno, algo que no pasó la semana pasada, porque en la noche de ayer también llegó Pape Gueye, un centrocampista defensivo procedente del Olympique de Marsella, con quien ya estuvo, por cierto, a las órdenes de Jorge Sampaoli. Pero atención, porque el jugador senegalés tiene una sanción de la FIFA de 4 meses por su traspaso irregular al equipo francés, pero en el Sevilla esperan que esa sanción no se tenga que cumplir, han consultado con los abogados y parece que va a poder jugar en el equipo de Nervión. Un equipo que sigue pensando, sigue trabajando en dar salidas, puede ser el siguiente Thomas Delaney. El jugador danés parece que tiene las horas contadas como jugador sevillista y será otra de las salidas que se confirmen en las próximas horas.
El caso de Janusaj es más complicado porque el jugador belga no convence a ninguno de los equipos que se han interesado en él por su mal rendimiento. Y en el capítulo de entradas hay dos descartes de última hora, Gattoni y Saniolo. Parece que Monchi ha descartado al jugador de la Roma y al central Gattoni y parece que, como digo, no va a haber más novedades en el Sevilla Fútbol Club. Sin embargo, habrá que estar atento a estas próximas horas porque en el último día de mercado todo puede pasar y el Sevilla necesita refuerzo para salir de esa zona tan complicada en la que se encuentra en Liga. Muchas gracias, compañero. Gracias, Francisco Pulido, por esos apuntes. Comenzaba hablando de los fichajes del Sevilla. Vuelven caras conocidas. Hoy, o en estas últimas 24 horas, han llegado dos jugadores. Decía de caras conocidas, uno, Brian Gil, que lo conocéis toda la afición del Sevilla, y otro, cara conocida para Jorge Sampaoli, ¿no? Pape Gueye, que lo tuvo en el Olympique de Marsella y que ha sido una petición propia, ambos jugadores del entrenador argentino. Bueno, ¿qué comentáis de estas dos últimas incorporaciones, del Sevilla? ¿Eh? Bueno, pues Brian Gil ya lo conocemos, futbolista que es explosivo, que es rápido, le va a aportar mucha rapidez en banda al Sevilla, un poco irregular desde mi punto de vista, no, por eso seguramente no haya tenido esa continuidad, pero bueno, a ver si aquí sabe Sampaoli sacarle provecho a ese tipo de futbolista y tendrá bastantes minutos. Y bueno, ha venido cargado de perro, que se ha visto que viene para quedarse mucho tiempo, y del Pape Gueye la verdad que te puedo dar poca información. Futbolista morenito, que los morenitos sabemos que corren mucho, que bueno, que hace falta en el Sevilla, músculo, fuerza, y esperemos que se adapte rápido y que pueda aportar lo que necesita el equipo. Yo espero que los perros no tengan que pasar reconocimiento médico, ¿no? Reconocimiento con la experiencia que tenemos, pues va a estar la cosa. No, ¿verdad? Son dos fichajes. A mí me gusta mucho el tema de la juventud, ¿no? Porque como bien ha dicho Domi antes en la firma suya, pues el Sevilla se está encontrando poco a poco con la plantilla ya entradita en año, ¿no? Y la verdad es que ahora, ayer charlando también, empezábamos a nombrar jugadores, y si estas sesiones salen bien y si por lo que sea en verano se siguen apostando, porque algunas vendrán con opción de compra, otras vienen sin opción de compra. La información es a la de Sevilla, me imagino, ahora a final de mercado, ¿no? Pero ya te salen una relación de nombres, de 8 o 10 nombres de futbolistas con 25 o 26 años hacia abajo, ¿no? Digamos. Y ya, pues, Badé, este es el central nuevo, Montiel no es mayor, creo que cumplió el otro día 26. Los dos delanteros son tuyos, ¿no? Y tampoco pero tienen 25. ¿Tú apuestas por esos delanteros a proyección no, larga? No, pero para tenerlo ahí en fondo de armario en la plantilla, complementándolo con otro delantero, no se pueden tener aquí tres Cristiano Ronaldo, ¿no? Lógicamente. Complementando con otro delantero, pues los tres delanteros en la plantilla, yo soy partidario de que haya tres delanteros, porque el tema de las lesiones, se te lesiona uno y otro lo tienes ahí para todo, ¿no? Luego Brian, Pape Gueye, este que ha llegado también, son futbolistas jóvenes, y hombre, y si se le va dando salida, bueno, el mismo Nianzú también es joven, aunque ha dado sus pifiazos, ¿no? Pero bueno, mientras que sigamos dando salida al cuerpo veterano, digamos, del equipo, y vayamos rejuveneciendo la plantilla poquito a poco, pues es buena señal, la verdad. ¿Quieres comentar algo también de los perros de Brian Gil o de los fichajes del Sevilla? Bueno, yo no tengo nada en contra de que Brian Gil tenga perros. Ha sido bastante cómico ver a un perro y al supuesto león juntos. Pero bueno, a ver qué lo que hay. La verdad es que Brian Gil, en mi punto de vista, creo que Monchi está retrocediendo sobre los pasos. Hizo tres fichajes, creo que los tres fichajes están fuera, Dolbe, Isco y Janusaj. Y yo creo que el planteamiento, y Domi tiene bastante razón, es que Monchi al final hace un equipo a lo que Lopetegui le pide. Le pide que saque al campo del campo y que se lo llevó al Haya con toda la parafernalia que se montó en ese momento y trajo a Isco. Y ahora nada, ha llegado al campo, se ve que el Sevilla empieza a tener otras cosas o empieza a tener algo.
Y lo que tampoco creo que sería buena idea es hacer un equipo como pida Sampaoli, porque a lo mejor Sampaoli puede que no esté dentro de dos meses. Pero por lo menos ya está viendo otras cosas. Ya después viene la cosa de que venga un jugador, se ponga el chanda y se vaya, y todo eso entra en... Cuando las cosas van mal siempre le pasan cosas. Pero creo que Brian Hill no va a ser un fallo porque conoce la ciudad, es rendimiento inmediato y hueco campo. Sí, no, yo la verdad poco que añadir. Monchipo está pegando volantazos por intentar arreglar el desastre que ha metido este año, y yo creo que, como dije en otros programas, viene ya de la planificación del año pasado. Y bueno, pues ahí, pues a lo mejor le sale bien el volantazo y esquiva el valle, o a lo mejor se va a la cuneta. Ya lo veremos. No puede ir. Yo creo que realmente está acertando, sobre todo con Ocampo, que ya ha demostrado cositas, ha demostrado físico, ha demostrado algo de coger el balón y poder continuar un poco con ello, y que Brian Hill es la eterna perla que lleva muchos años en la cantera, y puede que este Sevilla vaya a tener minutos seguro y pueda hacer cosas en la liga que ya conoce. Un Ocampo que parece que vuelve, no ha jugado absolutamente o prácticamente nada en la liga holandesa con el Ajax, pero que vuelve, no iba a decir igual que el año pasado cuando se fue, sino igual que incluso dos temporadas pasadas, ¿no? Cuando dio su pico más alto en el Sevilla. Aún le queda todavía, ¿no? Rendimiento, pero que viene con ganas, viene con... Es un futbolista que empuja, ¿no? Y que eso le faltaba a Sevilla. Y yo estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Javi. Tampoco te puedes hipotecar lo que te diga un entrenador. Y en eso parece ahí que Monchi en verano pues le falta un poco de decir, o un poco de diálogo, un poco de personalidad a la hora de decir, al equipo le hace falta físico y Ocampo no puede salir bajo ningún concepto. Entonces, ahora mismo con lo que teníamos o con lo que tenemos, que llegue Ocampo es como si fichamos a Ronaldinho, ¿no? En su tiempo, agua, ¿no? Como agua de mayo. Claro, entonces, pues lógicamente el equipo arriba lo nota, porque empuja, tiene carácter, tiene... El otro día en Cádiz, con el Cádiz, ¿no? Que si no hace penalti del Cádiz, el que está para empujar el balón es Ocampo, ¿no? Vive cerca de la portería, también defiende... Fíjalo lateral, claro, se mata todos los partidos a correr, y un futbolista que sobre todo la fuerza que tiene, yo nunca entendí por qué salió, la verdad. Estaba muy bajo de nivel, la verdad, pero que tiene una fuerza, un empuje que eso es importante para un equipo cuando tú estás el equipo atraca ahí y demás, y él sale con esa fuerza, con ese, eso te lleva al equipo para arriba. Claro, a la hora de, bastante versátil, creo que puede jugar por las dos bandas, arriba, ¿no? También punta, puede jugar en cualquier momento, la verdad, siempre que ahí se sabe que no se va a equivocar. No es mayor, porque creo que tiene 28 años, ¿no? Sí, campo 28 años. O sea, que dentro de lo que cabe, no es mayor, yo no entendí tampoco. Si hubiera sido por el dinero que se habló, que eran 20 millones, pues decir, pues mira, una oferta buena, al fin y al cabo, bastante buena. Ya creo que había dado el nivel alto en el Sevilla, pero para tenerlo cedido allí como lo tuvo, sin rédito económico ninguno y nada, no sé por qué lo has tenido que perder 5 meses, no lo entendí mucho, pero bueno. Además, se ha hablado en las últimas horas, la llegada de Brian Hill, se ha sacado pues esa historia que ha tenido con el Sevilla. Cuando se fue, muchos sevillistas pues se sintieron dolidos porque el equipo no siguiera apostando por la cantera. Ahora, pues se vuelve a ver, ¿no? Cuando hay necesidad, siempre los equipos miran abajo, miran lo que tienen, y en este caso, pues bueno, llega como cedido del Tottenham. En este caso creo que sin opción a compra, aunque, como bien dice, iremos viendo. Y también hablaban en la tarde los diferentes medios de comunicación de la ciudad y de la provincia, el tema de que ha jugado muy poco, 4 partidos ha disputado la Premier, pero bueno, si echamos la vista atrás, Ocampo no ha jugado ninguno y ha llegado muy bien, y Badé es otro que también se está ganando con galones, ser titular indiscutible en el Sevilla. Claro, es que el mercado de invierno lo que tiene es eso, el mercado de invierno que tú vayas a, vamos, el año pasado mismo, ¿no? Te traes a Martial, pero Martial es un descarte del Manchester, por mucho nombre que tenga, no deja de ser un descarte. Entonces el mercado de invierno te da la oportunidad de fichar, lógicamente, a gente con cierta proyección, con cierto nivel, pero los minutos ahí están, ¿no? Pero eso no quiere decir en ningún momento que el futbolista no tenga nivel ni tenga calidad. Estamos viéndolo con Badé, que es un central que no tiene... que su pareja no es Diego Carlos, ¿no? Como estaba el año pasado en el Sevilla, su pareja ha sido Requi, o ha sido Nianzú, o ha sido Gudel, que son futbolistas pues que no son Diego Carlos, lógicamente, ¿no? Ni Koundé. Y el chaval está cumpliendo con creces, y a Ocampo le va a pasar lo mismo, lleva 2 partidos a un buen nivel y va, seguro que va a seguir así, y
estos dos chavales que han venido, como ha dicho Alberto antes, de Pape Gueye no tenemos informe ninguno, pero Brian, yo no dudo de su rendimiento y además inmediato. En las últimas horas del mercado es cuando se varea los olivos, caen alguna que otra aceituna, se va a ver muchos movimientos. ¿Esperáis que caigan alguna más en el Sevilla? No lo comentabais antes. ¿Algún que otro delantero, banda? ¿Qué es lo que...? Estás hablando también un delantero del Feyenoord, ¿no? Creo que sí, delantero. Sergio... Suena un par de ellos, sudamericano, ¿no? Es mexicano. No sé. No. Pero bueno, no sabemos... A ver, tiene que liberar fichas. Januzaj ha salido hoy de Laine. De Laine y Agustinson. Y bueno, habrá que liberar... No sé si con... Si sale a Januzaj y Sol, puede venir uno más. ¿Puede venir? El tema de la ficha también. El tema de la ficha, el límite salarial. Yo no sé lo que harán con Brian, porque Brian decían que por la edad, por los años que ha estado en la cantera del Sevilla, podía, aunque después su salario sea el que sea, filial, ¿no? Pero su ficha pues podía hacer un número del filial, digamos, una ficha del filial, y ahí ya tienes otra posibilidad, ¿no? de incorporar a alguien más. No sabemos cómo lo harán finalmente con Brian, pero todo lo que venga, sobre todo en ataque, para reforzar la delantera, pues bueno, ¿eh? Bueno, pues hablaremos ya una vez repasado los fichajes del Sevilla. Decía que seguiremos hablando porque hay un nombre que tenemos que sacar a la palestra. Pero antes, y ya una vez repasado el mercado sevillista, vamos con los siguientes apuntes. Pasamos la página y conocemos los apuntes de Francisco Pulido del mercado del Real Betis Balompié, ¿no, Pulido? En el caso del Betis, las horas también son frenéticas en este último prácticamente ya día de mercado. Recuerden que la última hora es que Diego Lainez ya está en México para firmar con el Tigres. El jugador mexicano estaba cedido en el Sporting de Braga para buscar los minutos que en el Betis no tenía. Pero sin embargo, el conjunto portugués ha decidido terminar con esa cesión y el Betis lo ha mandado al Tigres a cambio de unos 7 millones de euros. Recuerden que el Betis lo compró por 14 kilos hace unas escasas temporadas, en 2019. No ha cuajado el delantero mexicano y parece que su periplo en el Betis va a terminar en las próximas horas, en los próximos minutos. Un Betis que busca dar salida a Loren Morón. Pellegrini no quiere que continúe el delantero marbellí a las órdenes, a sus órdenes en el Betis, y parece que tiene una oferta firme de Las Palmas. Pero hay un problema, y es que Las Palmas no quiere que esa cesión sea con opción de compra. Por parte del Betis, la intención es que vaya cedido y en caso de ascender tengan que comprar al jugador obligatoriamente. Recuerden que Las Palmas es uno de los favoritos para ascender a Primera División y está en los puestos altos de la Segunda División Española. En las últimas horas parece que se está desbloqueando la operación y Loren puede salir rumbo a las Islas Canarias, así que puede ser la salida que dé entrada a la llegada, porque en el Betis están atentos para firmar a Josep Pérez. El delantero canario está en el Leicester, llegó ya hace varias temporadas a Inglaterra, termina contrato en junio, pero quiere salir este mismo mercado. El Betis, si da salida a Loren y a Lainez, hará una oferta por a Josep Pérez, que, como digo, está deseando venir a España en busca de los minutos que no tiene en la Premier League. Una Josep Pérez que juega de extremo, es un perfil parecido a Juanmi y que cobra muchos millones allí en Inglaterra. En todo caso, se tendría que bajar la ficha para jugar en el Real Betis Balompié. Un Real Betis Balompié que espera unas horas tranquilas de mercado porque la situación económica sigue siendo realmente complicada. Hoy no encajamos 1 hora y media de programa. Acción. Pues continuamos con esos apuntes, ese análisis que nos hacía del mercado verde y blanco nuestro amigo y compañero Francisco Pulido. Hablaba de nombres, más las salidas que las entradas. Lainez, 7 millones, ¿la cito? La cito y sí. Por supuesto, y contento, yo aún no me lo creo. No es que si no me muerto, si me va a escuchar ese tigrero otra vez. Que aunque tenga el chanda, hay que tener miedo. Yo había escuchado, pero no había visto todavía la cantidad, y cuando la he escuchado la de Pulido, la verdad que... Que sí, porque ya Lainez, yo siempre lo he dicho, apuntaba a muchas maneras, pero cuando tú pasas, por ejemplo, siempre cuando empezó ahora Luis Enrique, la temporada, que no estaba todavía el tío fino, yo de hecho uno de los que lo critiqué un poquito, yo siempre decía, pero hay una diferencia, siempre decía, hay una diferencia. A Luis Enrique lo está poniendo titular Pellegrini,
Que Lainez ha tenido tres entrenadores. Pero, curiosamente, tres entrenadores. El año pasado de Lainez se escuchaba aquí de que era una mezcla entre Figo y Solari. ¿Lo habrás soñado tú en tu casa, Norbert? Que yo he escuchado muchos béticos hablar de Lainez como. Lo habrás soñado tú, ¿no? O serán los mexicanos que comentaban en lo del Betis y metan a Lainez, ¿no? Lainez no ha demostrado en el de Betis y ha tenido oportunidades, ¿eh? Pero lo que yo iba a decir. También se ha hablado mucho del director deportivo de este lado, ¿no? Sí. Del que lo compra, que no fue Cordón. Fue Serra Ferrer. Efectivamente, fue Serra Ferrer. Bueno, el mejor deportivo de la historia del fútbol también, Serra Ferrer. Los 15 millones. Pero si no me han dejado a mí. Hace 2 años fue. Más. La cosa es que los 7 millones vienen muy bien porque en cuanto a lo que es económicamente la liga, al tener la mitad de los años que tienen ya amortizados, esos 7 millones incluso coge plusvalía. Sí, claro. No, coge plusvalía me refiero en cuanto a límite salarial. Obviamente después las cuentas de siempre de lo compras por 15, lo vendes por 7. Obviamente es un jugador que se esperaba mucho más, por eso se mete en 15. Y que al final se salen 7, obviamente no ha sido el mejor fichaje que se ha hecho nunca, ni mucho menos. Es algo obvio, pero es lo que estaba diciendo yo, que además Lainez, en la trayectoria que ha estado cuando ha estado en el Betis, ha tenido oportunidades, ha pasado por muchos entrenadores y ninguno lo ha confiado en él, también es por algo, por eso yo decía a Luis Enrique, no se le ve cosa todavía, en su momento, cuando empezó, pero Pellegrini confía básicamente en él y lo ponía a titular todos los partidos, y eso también era por algo. Lo mandamos al Braga y tampoco ha jugado nada. Lo que he escuchado y lo que he visto no estaba jugando. Y bueno, pues si ahora te dan 7 millones por ese jugador, pues. Para mí, como derecho deportivo, pero me hace gracia que diga, un buen trabajo ahí vendiéndolo diga, por 7. Diga que es que nosotros, nunca, yo ni por menos Javier, no, nunca hemos dicho que Serra Ferrer sea mejor en director como deportivo del mundo. Que ha sido un buen director deportivo, un buen entrenador, Nosotros. Hay una diferencia entre nosotros y ustedes. Espérate, ahora me déjame hablar, ¿no? Hay una diferencia entre nosotros y ustedes, David. Nosotros no endiosamos a nadie. No lo ponemos de que es el mejor. Hoy en día, esta temporada, que es un fracaso de Monchi, sigue siendo un dios. Pero y aunque la siga fracasando, va siguiendo un dios. Nosotros no cometemos esos errores. Es que otra vez, sin querer, me vas a hacer sacar las vitrinas. Sin querer, me vas a hacer sacar las vitrinas. ¿Tú cómo vas a endiosar a nadie si tú cuando entras en tu campo ves 3 Copas de España y una Liga? Yo endioso a gente porque cuando entro en mi campo, lo que veo ahí atrás, a este hombre y a mí no se sombra la vista. Pero tú no te das cuenta. Entonces, por lo tanto, tengo que endiosar. ¿Tú no te das cuenta? Tengo que endiosar a la persona responsable mayormente de eso que a mí me deslumbra la vista. Es lo peor. Es que tú no te das cuenta. Endiosar a alguien no es bueno, pero ni con ustedes ni con nadie. Me ha hecho sacarlo tú. Es que no es bueno. No lo iba a sacar. Es que ustedes os ha dado mucha alegría. Pues evidentemente, pero también hay que saber cuando no la está dando. Y cuando vaya cambiando. Y Monchi, si sigue haciendo una mala gestión como está haciendo esta temporada y la pasada en el Sevilla, va a seguir diciendo que Monchi sigue siendo el mejor directivo. ¿Qué ha sido el mejor graba directivo? Esto, graba ¿Ha sido esto, el mejor graba directivo esto, deportivo? Esto que va, lo ha sido, graba David, esto que lo va ha sido. Que lo es ahora, dando, ¿no? Por mucho que te llore. Tú dices que os ha dado mucha plata. Pues vale, ya lo que para lo que hay este año es para que ir. Además, ahora que está en Semana Santa, que la ponen en oferta para comprar plata y te pones ya a limpiarla. Es para lo que vas a quedar este año tú en el Sevilla. Ah, bueno, para limpiar plata. En fin, y quédate ahí soñando con lo que habéis ganado y sigue viviendo en ese pasado. En vez de criticar lo que está pasando para cambiar lo de ahora. Es que os pasa lo mismo después. Os lo he dicho muchas veces, criticáis al Madrid y al Barcelona. Que si es que la gente del Madrid y el Barcelona, que si es que van de superiores. Si ustedes sois los peores. No, a ustedes no os traga nadie, os lo he dicho, no os traga ningún equipo. Pero ¿cómo no va ningún a tragar, equipo os traga. Hemos abusado. David, bueno, no se puede ir. Violado, no se puede ir. Violado mucho no se puede ir con esa prepotencia. Es que no se puede ir. No se puede coger aquí y hablar de Serra Ferrer diciendo que nosotros hemos empezado a Serra Ferrer, por Dios. ¿Nosotros? ¿Tú no empiezas a hacer la sueña? Yo, que es casi un muy buen director deportivo del Betis, lo ha sido. Pero yo ya no sé, porque aquí cuando se fue Serra Ferrer, esto estaba lleno de lágrimas. Hombre, claro, que dio pena que se fuera a Serra Ferrer, porque además en ese momento lo estaba haciendo bien. Ha endiosado. Además en ese momento lo estaba haciendo bien. ¿Ha endiosado a Serra Ferrer, no? No, endiosado no. Lo he criticado cuando lo he tenido que criticar también. Y nosotros también hemos criticado a Monchi hace 5 minutos. Hace 5 minutos hemos criticado. Es que desde luego, en esas cosas no voy a aprender. No voy a aprender la vida, tío. No voy a aprender la vida. Pero usted quería acabar con Monchi como. El problema. Si a mí me da igual. Que nosotros hemos criticado a Monchi, que este año, y lo digo otra vez, se ha equivocado este año.
Este año y el año pasado también. Se ha equivocado. Y ahora creéis que va a llegar el nido y os va a arreglar la papeleta y va a usted a estar otra vez en la Champions. Venga ya, si es que está ya. Déjame hablar. Aquí hay que venir llorado ya de casa. Bendito, hijo. Aquí hay que venir llorado de casa. No te puedes poner. Escúchame, yo tengo esto arrugado de reírme tanto de lo que he ganado yo. Pero bueno. O de llorar este año, ¿no, Albertito? Sí, o de llorar este año. En el 94 contra el Cádiz, diciendo que empatamos al final. Fíjate tú que habéis ganado contra el Cádiz y el Elche. Estáis aquí, que parecía que habéis ganado la UEFA. Empataste y en nuestro campo este año y estabais celebrando como la UEFA que habéis ganado. Estabais celebrando. Tú has celebrado llegar a las semifinales de la Supercopa de España. No, pero para llegar ahí tienes que ganar una Yo es que lo que me ha hecho mucha gracia. Tú estás muy nervioso. Es que lo que me ha hecho. Te veo muy nervioso. Lo que me ha hecho mucha gracia. Lo que me ha hecho mucha gracia. Lo que me ha hecho mucha gracia es que saque. Porque usted hablando de los apuntes de Pulido, estaba hablando de Sevilla. Había estado sacando el tema de Monchi. Dicho nada. Que sí, que sí, ahora lo va a arreglar, que yo no sé qué. No he dicho nada. Y aquí sale una pues fue una cagada ese Rafael Lainez, pues no ha salido bien ese jugador, es algo objetivo, es algo obvio, no pasa nada. Usted lleva ahí tres programas. Y empieza aquí que sí, que nosotros tenemos montizado a. Lleváis aquí dando cuatro programas, palo, venga palo, venga palo, venga palo, y ahora ustedes perdéis 8 millones de euros en un futbolista que se ponía los pies cambiado de. El izquierdo se lo ponía en el derecho y el derecho en el izquierdo, y yo no puedo decir que ese Rafael Lainez. Sí, es que, pero tú no has dicho eso. Tú no has dicho eso. Sí, sí, que teníamos endiosado. Claro, endiosado estaba. Digo, que esto se llenó de lágrimas. Que ha sido muy... ¿Y a quién, quién me ha venido ahora? ¿Quién me viene? Porque ha sido una persona, importante en Herbeti. Es una persona importante en Herbeti. Pero David, lo que yo no voy a hacer, lo que yo no voy a hacer, que soy lo que hacen ustedes, es coger, tener una persona que os ha dado mucha gloria, que le tenéis mucho cariño. Y más que va a dar, que lo vamos a repetir, que va a dar más. Es del problema. Que va a dar más. Es del problema. Os creéis que va a dar más. Os creéis que va a entrar del nido y que vaya a volver. No, yo no me creo nada. Ya está. Va a dar más. El problema que tenéis ustedes y el problema que os ha pasado con la plata, que como yo te digo a ti también fuera de cámara, ojalá el Betis algún día gane esos títulos, porque me gustaría, evidentemente, como aficionado. Tú no lo vas a ver. El problema que os ha pasado con la plata, y te digo David, el problema que tenéis es que os ha hecho tener un ego así de grande. Os ha hecho tener un ego muy grande. Y ahora, cuando habéis pegado la hostia, estáis como un niño chico. No ha pegado nada. Que está en parbulillo, le han quitado la pelota. Y está llorando. Yo no me he pegado nada. Pero permíteme, por favor. Confundido, ¿eh? Por alusiones vamos a hablar todo, pero es que nos dicen que desde las casas de los cabeceños no nos están escuchando porque hablamos todos a la vez. Tarjeta amarilla por eso y me tiembla sacar la segunda por palabras malsonantes que luego nos censuran, ¿eh? Así que, aunque todavía estamos en horario infantil, podemos hablar un poquito elevado el tono, pero intentar no utilizar palabras malsonantes. Ahora bien, consultamos el VAR y termina la exposición Pepe Quiñones y por alusiones, pues por turno vamos hablando en el lado yo también el problema es que cuando empecé a hablar, sobre todo porque empecé con Lainez y Luis Enrique, pues ya saltaron aquella banca y no dejaron. Se me van los partidos no como Mateo Hurtado. Perdóname, Pepe Quiñones. Sí, sí. Pero nada, yo simplemente es eso, y es el problema que tienen aquí la banca sevillista, que mira que después, pues yo me alegro que al fin y al cabo, pues, son mis amigos y no quiero que lo pasen mal, como lo están pasando este año, pero yo creo que su problema es ese. Nosotros le tenemos un gran cariño. Yo durante va, dejado, ve cómo es que no podéis, es que no podéis. Toda la infancia. Es que tenéis ahí algo que no podéis ni escuchar, sin interrumpir, ni podéis hacer eso. Pero bueno, tampoco vamos a decirle lo que tiene que hacer, vaya a ser que las cosas bien. A partir de entonces, Serra Ferré es un emblema porque como entrenador en varias etapas consiguió ciertas cosas. Todo el mundo se acuerda de lo bueno, también hay que acordarse cuando lo dejó tirado por irse a Barcelona. Y bueno, muchas características. Después tuvo una segunda parte como director deportivo o algo similar. Hizo cosas muy buenas, se trajo un portero del Español, no me acuerdo el nombre ahora, Pau López gratis, se marchó por 30 millones. Trajo también a Canales, que para mí es de lo mejor que he visto en el Betis, gratis, que son jugadores de un nivel importante. También tuvo a Budebu, también tuvo a Lainez. Como siempre, nunca se puede acertar 100%. Cordón, ahora las cosas están bien, pero Cordón también tiene fallos. Cordón ha sido que ha traído Montoya desde que hemos hablado antes. Cordón ha visto Ruiz, pero también, obviamente, ha traído jugadores importantes. Yo es como todo, no hay ningún dios. En el campo del Betis, lo único importante es la afición, que es lo más grande que tiene, las 13 barras y el escudo. Todos los demás Joaquín. Van y vienen. Claro, y Joaquín también es muy importante. Pero, ¿puedo hablar yo? Al final no. Le damos paso. Al final no he terminado yo de. Sí, que sí. Bueno, venga, termina. Hable, no, el monólogo de eso. Y evidentemente el cariño que se le tiene a Serra Ferré, de hecho me ha venido también a la cabeza en la época de Pepe Mel, que los aficionados al Betis los queríamos muchísimo.
Y bueno, pues terminó su ciclo, le da una pena porque es una persona que sentía al Betis, que quería al Betis, pero bueno, termina su ciclo, le tocaba irse y ya está. Evidentemente te da esa pena porque es una persona que quiere al Betis, pero hay que saber verlo. Y yo creo que una de las claves del Betis para salir, no nos olvidemos que el Betis ha estado en un pozo grande, grande, desde el tema de ya de la opera, de que si juicio, que se quedó ahí, que no se sabía de quién hasta era el Betis. Eso ha sido muy complicado, eso ha sido muy complicado, no se lo deseo yo ni a esta gente. Está siendo muy complicado de estos años del Betis, de no saber quién es y de no tener economía. Y encima de Sevilla ganando UEFA. ¿Cómo se han ido? ¿Cómo han ido el Betis en ese pero aspecto? Poco a poco, creciendo. Y incluso, ¿ves? Y esto está copiando un poco el modelo de Sevilla, que es lo que pasa. El problema que le ha pasado a los sevillistas en ese aspecto es que han tenido, se han creado un ego tan grande, se han visto endiosados, como Monchi, como que eran los dioses, y que nunca iban a bajar de ahí de la nube, normal. Y cuando este año, pues por circunstancias, se han pegado la hostia, pues están como un niño chico que le quita el camarero, el caramelo, ahí pegando voces y llorando y a ver quién es. Y eso no es. Yo simplemente eso, y ahora pues, nada, pues llegarán ahí, podrán decir que lindo, no, que Monchi es Dios, que yo tengo plata y me voy a cantar el himno que me vaya a segunda. Ya está, no pasa nada. Eso pase lo que pase. Eso voy a decir. No, otra voy a cantar el himno ahora. Yo primero por alusión también a Javi, que dice que no escuchamos sus consejos, que bueno, que mejor para ellos porque nos va a ir malamente, pero arma de cántaro, ¿qué consejo nos vaya a dar usted a nosotros? Tendré que escuchar a nosotros nuestros consejos porque no hay un equipo Andalucía ni lo va a haber. El camino es el camino. Pero el consejo, pero. Estáis muy contentos que le ganado en el 94 el Cádiz. Pero ustedes le habéis ganado en el Cádiz. Por aquí te quiero ver, pero bueno. Por aquí te quiero ver. Sí. Entonces, Pepe, por alusión. Los árbitros dan ahora. Por alusión. A partir de ahora ya todo eso. Por alusión también, Pepe, que decía que nos hemos pegado una hostia muy grande. Pues yo, con todo el respeto del mundo, vale. Hemos empezado mal. La hostia, digo, que nos hemos eliminado de Copa. Pero que yo sepa ahora mismo, el Betis, el campeón de España, la Brasil de Pelé del 72, que juega al fútbol, que Luis Enrique, que por lo visto es, Luis Figo. Ve igual tu consuelo, decí esas cosas, que no ha dicho ningún Bético, decí esas cosas, tu consuelo. Ellos nos dejan terminar porque nosotros. Me está pegando esta costumbre. Que es que impongo menos que. Bueno, pero bueno. Lo está diciendo que no me pega una hostia, pero una hostia la habéis pegado ustedes también de momento. Nos hemos pegado un montón de hostias, no una. Yo he visto. Pero vamos a dejar las palabras más sonantes, por favor. Vale, podemos cambiar con sinónimo. Bueno, que el Sevilla Fútbol Club este año, pues que una hostia, que no sé qué, para arriba que para abajo. Bueno, pues el Betis ahora mismo, pues la Supercopa de España la pierde, la Copa del Rey ya está fuera, eliminado por Osasuna en su campo, no allí en Navarra. Bueno, Liga quinto, sexto, que está en UEFA. ¿Tú te cambiabas o no te cambiabas? Yo. No, ¿no? ¿Tú preferías estar ahí mismo 14, 15? UEFA está en cuarta división. Cuarta división. No te he hecho esa pregunta, pero bueno. Si cambiaba el puesto, prefiero uno por otro. Yo puesto por el Betis, pero ¿qué? Lo mismo que vamos a por delante, quizás. 10 puntos más, 10 puntos menos, no va a pasar. Yo no me cambiaba, ni que hubiera ganado la Supercopa de España, estuviera como la Real Sociedad tercero, un 10 puntos del cuarto, estuviera, yo qué sé. Muy buen equipo. ¿Eh? Muy buen equipo, Real Sociedad. Pero bueno, del estilo de ustedes, poco saco mío. Bueno, a eso que lo diga los de Bilbao y los de San Sebastián. Por supuesto que sí. Yo ya con el Betis tengo bastante. Ahí tenemos la clasificación de la que hacíamos referencia, el Betis sexto con 31 puntos, 10 menos tiene el Sevilla, que es décimo tercero. Bueno, 10 puntos. Con un partido más, Sevilla. Con un partido más, efectivamente. Importante, nunca se sabe. Está ahí bien, está ahí bien. Ya te está cambiando la chaqueta, me está gustando. Y nos decía además, Alberto, que bueno, 10 puntos son salvables y recuperables en la segunda vuelta. Pero es que yo no miro realmente, de verdad que no miro a que el Betis me lleve 10 puntos. Sinceramente, de verdad que no lo miro. Yo miro que el Sevilla este fin de semana seguramente no sume y después creo que le viene Mallorca. ¿Fuera después que vamos? ¿Después de Mallorca? Valleca, pues ahí tiene. Alberto, porque ahí pensaba que tú mirabas Europa y entonces si mirabas los puntos que tiene Betis. Que yo miro ganar Europa. El próximo partido, el domingo a las 9 de noche. Lo demás es historia. Yo con esto de quedar, que no he sido el único que me ha quedado. Sí, perdona. Que yo con esto de quedar, esto de del tema del local, ¿no? De quedar uno por encima del otro y demás, yo no tengo ningún, problema. Porque ellos queden un año por encima del Sevilla, pero en este caso, 10 puntos, hemos visto que el año pasado, por ejemplo, cuando el Sevilla era segundo, Atlético de Madrid y Barcelona, que son más que el Sevilla hoy en día, no le costó mucho trabajo recortar la diferencia, por lo tanto,
El Sevilla es más que el Betis, lo ha sido, lo es y lo será, entonces yo no veo ningún problema en recortarle 10 puntos al Betis. Otra cosa es que queden por encima. Como posible, yo recuerdo una temporada donde el Betis llega a un derbi mucho peor que el Sevilla. Recuerdo que había un entrenador italiano que dijo, cuando le preguntaron si el Betis tenía la posibilidad de quedar por encima de Sevilla, bueno, dijo, si es una posibilidad, y al final acabó siendo. El fútbol puede dar muchas vueltas. El entrenador de ese italiano nos metió, curiosamente, en cuarto de final de la Copa de Europa, la UEFA Champions. El único equipo de este año, el único equipo andaluz que ha pisado esa zona. No, el Málaga. Histórico delantero de la Roma, ¿eh? Perdón, Málaga también. Ese título moral ya no lo tiene, pero... Bueno, pero que el Betis no. El fútbol da muchas vueltas. Excepto Consuelo. No se sabe si Sevilla puede mi consuelo es tu tristeza. ¿Este año? ¿Qué? Sí, este año que dice. ¿Está que estás feliz por estar sexto y eliminado de Copa y de todos lados? Yo, con los años que ha pasado el Betis atrás, de que he hablado antes del tema de juicio y demás, de cómo ha estado el Betis, no cómo ha estado. Os doy un consejo, no conformarse con tan poco, hijo. No conformarse con tan poco. Al final todo es una línea progresiva. El Betis parte de ese hace 7, 8 años, no recuerdo cuánto exactamente. O lo mismo te digo otra vez. De segunda, el Sevilla parte de ese que es el tercer equipo en cuanto a clasificación, compitiendo contra el Atlético de Madrid por tercer cuarto. Y la cosa es que el Sevilla no está compitiendo por el Atlético de Madrid hoy por un tercer puesto, está compitiendo a dos puntos por encima del descenso. Eso es un dato objetivo. ¿Hoy? Y que el Betis no está en segunda, sino que está compitiendo por ser tercer año consecutivo que está en Europa. El Sevilla. El año que viene y el otro va a ser así, ¿tú lo crees? Yo espero que sea un crecimiento y que se pueda establecer en Europa. Pues, como siga planificando vuestro Dios así. A lo mejor estamos jugando dos en segunda, nunca se sabe. El fútbol da muchas vueltas. Pues. El Leicester, que estamos hablando antes por la Jose, ha ganado una Premier y eso es lo bonito del fútbol, que casi siempre gana lo mismo, que posiblemente vaya a pasar contra Barcelona, pero vamos a intentar ilusionarlo. Bueno, pues ya que ha sacado a Jose, me lo pones a huevo, lo sacamos aquí a la palestra porque el tinerfeño que ha sonado para el Betis durante todo el mercado de invierno y que en las últimas horas también parece ser que la gente lo ha ofrecido al Sevilla, siendo el Sevilla el equipo que, bueno, pues a priori pues ha denegado, ¿no?, la opción de este futbolista. El Betis, que como nos decía también Pulido en esos apuntes, está esperando a liberar la masa salarial, ya sea de Lorenz, por supuesto, también en el puesto delantero, sino también de Montoya y algún otro. Polancocó también sonaba para el Español. Si vende a Montoya, después de la Copa del Rey va a ser la segunda celebración más importante. Estamos hablando del cuarto quinto Montoya, más importante de España, de la plantilla. Yo no creo que sea tanto límite a Sabiela, que también que estamos al límite, sino que no hay ficha. Si no sale uno que deje ficha libre, no puedes meter a ningún otro jugador. Llámese Jose, como sea. Bueno, claro, yo por ejemplo el delantero este, pues la verdad no lo conozco, creo que he dicho que estuvo en el Tenerife, pero un poco más no lo he visto, no sé cómo será, cómo no será, pero evidentemente el Betis para traer, no a él, sino a cualquier jugador, pues tiene que esperar a vender a alguno, a ver qué pasa con el tema de Loren, como bien ha dicho Pulido, y nada, pues esperar, y si ya, como dice Javi, si se vende a Montoya, eso sí lo celebro yo, vende a Montoya lo celebro, Alberto. Bueno, y a Jose, uno también de esos jugadores que puede jugar en banda, me apunta. Bueno, todos los futbolistas no pueden jugar en el Sevilla. Yo entiendo que el chaval quiera jugar en un grande, en Sevilla, en el Villarreal, y lo mismo que tiene que conformar en jugar en el Betis, pero bueno, es lo que toca. ¿Lo que tienes? Yo no lo conozco, sinceramente. No, prefiero que no nos lo ofrezcan, que nosotros vayamos a por alguien. Y me añado las palabras que ha dicho Alberto, totalmente. Entiendo, lógicamente, que se quiera venir a la parte ganadora de la ciudad, pero si tiene que acabar allí en aquel lado o en aquella banca, como dice Pepe, pues nada, para ustedes, ningún problema. Bueno, pocos jugadores le gustaría sumar un descenso a su currículum, eso sí es importante. Ah, que vamos a decir. Yo te lo he dicho antes en el titular y sigue. Pero es que parece que está ahí a 10. No, te lo he dicho antes en el titular. Sevilla el año que viene no va a jugar en segunda división. 100%. ¿Qué te has puesto hoy? Yo hago aquí lo que tú quieras. Sevilla, mira, en segunda división. Te pinta el pelo de verde. La verdad. De verde y blanco. Ten cuidado, Y con 13 rayas. Y con 13 rayas. Cuidado, David. Cuidado, Nunca se sabe lo que puede pasar. Deja al jefe, por favor, pasar al siguiente. Nunca se sabe lo que puede pasar. Bueno, no vamos a decir eso de no hay ninguna posibilidad, como diría Vicente Montella, aunque en este caso sí que la... Yo italiano no lo sé. En español lo dice 100%, hay 100% de probabilidad, ¿no? Efectivamente, lo dijo como dice el presidente este ahora que está intentando volver a
a su puesto en el palco, de 100, de un porcentaje de 100, del 100% que tiene el Sevilla de... O sea, de 100 papeletas que tiene el Sevilla de jugar el año que viene otra vez en Primera División, solamente lleva 100. Solamente lleva 100. Pues ahí quedará y nosotros seguiremos semana, cada 15 días, programa tras programa, pues conociendo pues cómo van los equipos, tanto el Betis como el Sevilla. El próximo programa será el lunes 13 de febrero. Ya inmersos en el Carnaval de las Cabezas, sabremos que comparsa y chirigota pues han ganado el concurso y hablaremos del carnaval en el fútbol si hace falta, pero también estaremos inmersos en la previa de ese Sevilla-PSV, también un partido importante, ¿no?, en las aspiraciones del Sevilla, una competición corta o en este caso de ida y vuelta como en la UEFA Europa League, que tantas alegrías ha dado el equipo de Nervión, ¿no? Sí, vuelve el amigo Luke. Pero bueno. Tu amado Luz. La cambió la cara. Estaba cabreado, bro. De Luz la cambió la cara. Estaba cabreado. Pero bueno, voy a decir tan jodido enero como febrero. Que al fin y al cabo, bueno, a ver cómo se nos da y habrá que lucharlo. Será difícil, pero habrá que lucharlo, claro. Que a ver con los palos que le di yo a Luz. Y acabé llorando por culpa de Luz. Las cosas que tiene, ¿eh? La plata. La vida, la plata y el fútbol. Y veremos también si el Betis, pues en este febrero, consigue esa regularidad de resultados, también de encontrarse con un buen juego. Tiene ahora una papeleta importante contra el Barcelona. Javier, Pepe, bueno, ¿qué esperáis para la próxima semana de vuestro Betis? No, yo espero, pues lo que tú acabas de decir, ¿no?, lo que hemos dicho antes, que vuelva esa continuidad de buen juego y que siga trayendo buenos resultados, y más si queremos optar a puestos Champions o incluso ya peleado también por Europa, tienes que tener una regularidad que, bueno, pues en estos últimos partidos, digamos así, pues no la está teniendo. Pero vamos, yo confío mucho en Pellegrini y espero que el Betis vuelva a ese buen sendero. Bueno, pues seguimos en este programa en directo, ya entramos en la recta final y como... Pues bueno, qué mejor manera de poner el punto y final a este programa que, pues, como somos educados, despidiéndonos. Así que nos despedimos ya de nuestro compañero Francisco Pulido, que hoy nos ha traído los mejores apuntes del mercado y que está, como siempre, atento a la actualidad del Betis y del Sevilla, nuestro analista favorito y también narrador, que ayer se estrenaba en el partido del Cabecense contra el Villafranco. Partido complicado para narrar y bueno, de 10, ¿eh? De 10 la narración de nuestro amigo Francisco Pulido. Así que, Francisco, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar en el día de hoy también con nosotros. Pues un placer estar con vosotros un día más. Recuerden que en dos semanas, el día 13 de febrero, estamos aquí con una nueva edición de Nuestro Derby. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido por Telecable Las Cabezas en vuestras casas, por la retransmisión de Facebook, y me despido de Pedro Pablo, de los contertulios, y recuerden, sigan comentando este programa en TikTok, sigan a Telecable Las Cabezas y comenten, como digo, porque siempre hay polémica en esta red social, y como siga esto con tantas visitas, un día de esto nos va a dar para hacer un viaje a Turquía con las madres, con Alberto, con todo el mundo. Así que nos vemos en dos semanas. Bueno, pues esperemos que sí, que nos podamos ir con el dinero que vayamos recaudando en TikTok y hacer viaje, como bien dice, a Turquía o a donde sea, Francisco, que nos iremos seguro a disfrutar. Bueno, ha sido un placer, como siempre, pues a vosotros cuatro, a los contertulios, David González, Alberto Lemo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos dentro de 15 días otra vez. Y es un placer disfrutar de estos lunes. Los lunes no se hacen tan pesados cuando hay nuestro derbi porque disfrutamos de buen ratito, Javier, Vito y Pepe Quiñones. De luego. Somos un buen ratito siempre aquí. Es bonito defender tus colores aquí en tu pueblo y además con amigos que después la vaporón que además somos colegas. Bueno, pues a lo mejor nos vamos a hacer un tercer tiempo de nuestro derbi. Por supuesto, dar las gracias a nuestro compañero Rayo Martín, estuvo en realización, y Nicolás González en las imágenes. También, por supuesto, y lo más importante, a todos los béticos y sevillistas que nos ven desde sus casas, que nos comentan en Facebook, y también, por supuesto, a aquellos que día a día nos siguen y nos mandan su apoyo, sus ánimos. Para eso seguimos aquí, disfrutando, para intentar haceros disfrutar a todos vosotros. Volvemos en el próximo Nuestro Derbi, lunes 13 de febrero a las 8:30 aquí, a Telecable Las Cabezas. Hasta entonces, sean felices y cuídense.